Libro de Salmos, capítulo 144. Gloria a Dios, aleluya. Damos gloria a Dios por su misericordia en este día, por permitirnos un día más para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso es a lo que venimos el día de hoy, hermano. Amén. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Le pregunta el rey David. Prácticamente no somos nada, mis hermanos, solamente somos creación de Dios. Y el propósito es entregar adoración al rey, obedecerle y darle nuestra mejor alabanza al que todo lo puede, al que venció la cruz al tercer día, mi hermano. Vamos a levantar una oración al Rey de Reyes y Señor de Señores para que sea Él el que se mueva en este culto de adoración a Él. Padre Dios Todopoderoso, en esta hora damos gracias, Señor Jesús, porque usted ha sido muy bueno con nosotros, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana y tu fidelidad es grande, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que hiciste en esta semana, por lo que proveíste para nuestra casa, nuestros alimentos, Señor Jesús. Ahí se demuestra grandemente tu mano para con nosotros, Señor Jesús, y te agradecemos por eso. Te agradecemos por todo eso, Señor, porque tú eres fiel y digno, digno de ser exaltado, digno de ser alabado, Padre. Te alabamos, Jesús, en ese cuerpo poderoso, Señor Jesús. Tu poder se hace presente en toda la creación. Poder que se presente a nosotros, Señor Jesús, al darnos la fuerza para poder levantarnos día tras día, Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Alaba al Señor ahí donde estás, porque Él es nuestro fiel amigo. Él es el que nos cuida. Él es el que nos da impulso para seguir adelante día tras día. Oh, te alabamos, Señor, en este día. Te bendecimos y te exaltamos. Te damos la gloria solamente a ti, Señor. Solamente a ti te damos la gloria y el poder, Señor Jesús. Oh Jesús, te alabamos, Padre, en este día. Este pueblo viene con un corazón dispuesto a entregarte a ti, Jesús. Andaré contigo. Thank you.
darle un fuerte aplauso. Hermana Araceli, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén.
seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Pues es un privilegio para mí estar aquí, la verdad. Estoy venciendo, hermanos, miedo. Amén. Porque estar aquí no es cualquier cosa para mí, ¿verdad? Hace tiempo la hermana nunca me decía que si cuándo iba a pasar, que si cuándo iba a pasar. Digo, hermana, yo no soy predicadora. Jamás he predicado. Yo no soy predicadora, yo me ponía esa barrera, ¿verdad? Yo no soy predicadora, yo soy predicadora. Y no lo soy, hermanos. Ustedes saben bien que yo no lo soy. Pero Dios hace mucho tiempo me dio una palabra. Dios me ha estado demandando que yo hable sobre el tema que yo voy a hablar. Va a ser una enseñanza, hermanos, un poco también de mi testimonio, que Dios hace mucho tiempo me estaba parando y que yo tengo que testificar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos que testificar las cosas que Dios hace. Amén. Pero siempre había un miedo excesivo en mí, de mi parte, que yo me rehusaba por vergüenza a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que yo los voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Hablamos de la palabra de Dios en 2 Corintios, versículo 12:9. Vamos a leer de 9 a 10, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios dice así: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, te adoramos en esta mañana y te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que me da de estar delante de tu presencia, Señor. Padre, te pido que mi vida sea un instrumento en tus manos, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea instruida a través de tu Espíritu Santo, Señor. Para que cada uno de tus hijos, Señor, sean edificados a través de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, Padre, y bendigas cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí han sido débiles o son débiles? Amén. Somos débiles, hermanos. Muchas veces me ha tocado escuchar predicaciones de que siempre somos fuertes, que como hijos de Dios somos invencibles, que como hijos de Dios tenemos que ir derechitos caminando por el mundo. Pero a veces se nos olvida que somos débiles. Pero nuestra debilidad debe de ser manifestada delante de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Sabemos que los afanes de la vida, hermanos, son muchos. Todos y cada uno de nosotros pasamos por diferentes procesos, diferentes pruebas, diferentes ataques, diferentes circunstancias en nuestras vidas. Amén. Y esas son debilidades para nosotros. Cada prueba que nosotros podamos pasar. Como todos ustedes saben, ¿verdad? Hace tiempo mi esposo le diagnosticó una enfermedad incurable, ¿verdad? Que viene a ser como tipo lupus, pero con otro nombre. A raíz de esa enfermedad, hemos pasado procesos muy duros, muy difíciles. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha mantenido. Aparte de esa enfermedad que mi esposo le diagnosticaron físicamente, y no estoy aquí para avergonzar a mi esposo, ni para avergonzarme yo, ni mi familia. Estoy aquí porque hace mucho tiempo el Señor me dijo: tienes que testificar, tienes que hacerlo. El Señor, hace dos domingos, cuando participó en la Biblia que habló sobre la depresión, Dios me habló fuertemente, hermano, porque mi esposo fue pasado por una depresión excesivamente fuerte. Aquí no sabían si acaso unos dos o tres hermanos. Yo tuve la libertad para confesárselos y decirles. ¿Por qué? Porque yo había un momento en que yo
como mis hermanos que son. Mi hermana Violentió, empezamos a atenderlo, lo llevamos con el ojo, con psiquiatra, le hicieron bastantes estudios y todo, ¿sí? Manejaba una depresión excesivamente fuerte. Y yo lloraba siempre en silencio y le decía, Señor, ¿cómo es posible? Pensaba yo, que mi esposo esté pasando por una depresión así. Tú que lo sacaste de las adicciones. Tú que, a pesar de esa enfermedad, mi esposo estaba bien, se veía fuerte. A mi esposo se lo estaba cargando una depresión, hermano. Ya no era una enfermedad física, era una depresión. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible? Si los hijos de Dios no padecen depresión, si los hijos de Dios no padecen ansiedad, y esa palabra ansiedad retumba y retumbaba en mi cabeza. Porque un día fui a dar al hospital de un dolor excesivo de espalda, de cabeza. Y me dice el doctor, me hicieron estudios y todo. Y me dice, Señora, ¿usted tiene, se llama un trastorno de ansiedad provocado por estrés? ¿Qué? ¿Yo? ¿Una hija de Dios? ¿Un trastorno de estrés? ¿Pero qué es eso? Es que usted estuvo sometida a mucho estrés y todo. A raíz de eso, yo me puse a investigar sobre la ansiedad. Y era una ansiedad la que yo tenía por investigar sobre qué es la ansiedad. Investigando yo con. He tenido oportunidad de platicar con algunos psiquiatras por otras circunstancias de mi vida. Y he llegado, hermanos, a entender que la ansiedad, y esto también yo tenía ganas de decírselos, porque a veces nos asustamos sobre la ansiedad y la depresión. La ansiedad nunca se nos va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque es una parte de nuestras emociones con las que nacemos. De igual manera como la tristeza, como la alegría, como el llanto, nunca se nos va a quitar. Y está respaldada con la palabra. Y eso lo podemos encontrar en 1 Pedro 5:7, donde dice la palabra de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo me avergonzaba a mí misma y peleaba y me decía, Señor, yo no puedo tener ansiedad, no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy tu hija, porque yo busco tu presencia, porque yo te adoro, porque yo voy a la iglesia. Yo no puedo tener ansiedad. Y yo lloraba y lloraba y le decía, Señor, yo no puedo tener ansiedad. Pero Dios me ha estado enseñando, hermanos, que la ansiedad es parte de nuestra vida, es parte de nuestra emoción. Y la ansiedad se convierte en enfermedad cuando se convierte en un trastorno de ansiedad provocado por un estrés, por un problema excesivo que tengas, por alguna circunstancia que estás viviendo. Y nosotros como hijos de Dios siempre estamos sometidos a circunstancias difíciles, a procesos difíciles, siempre. Pero a lo que voy es que esa palabra que leímos ahorita, hermanos, 2 Corintios 12:9, esa palabra es la que me ha mantenido, esa palabra es la que me ha ayudado a seguir de pie, perseverando, luchando, creyéndole a Dios aún cuando mis ojos ven otras cosas. Y ha sido la gracia, hermanos, de Dios la que ha estado sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí estoy, allá está mi esposo también, y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Él también ha luchado, porque Él también ha querido salir adelante. Ha batallado, sí, ha batallado mucho. Pero algo que yo veo aquí es que Dios ha sido fiel. ¿Por qué? Porque durante todos estos procesos, ustedes saben que somos carne y la carne pelea con el Espíritu. Y mi carne me decía, déjalo. Yo había noches que no dormía. ¿Por qué? Porque tenía un pleito con la carne y con el Espíritu. Y el Espíritu me decía, no, eres una hija de Dios. Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a amar. Dios te ha llamado a cuidar. Dios te ha llamado a servir. Y Dios me ha hecho entender, hermanos, que cada proceso que nosotros vivamos es porque tiene una finalidad. Y en el momento que estamos pasando ese proceso, no podemos a veces entender por qué estoy pasando por eso. O sea, no sé, Señor, ¿qué me quieres enseñar? No sé. Pero a raíz, hermano, de todos esos procesos que nosotros hemos pasado, gracias a Dios he podido orientar a otras personas. Cuando me platican sus
a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos quiere enseñar algo. Dios siempre quiere sacar otra versión de nosotros, hermanos. Quiere sacarnos del estancamiento en el que estamos. Dios quiere que crezcamos, quiere que maduremos en el conocimiento de su palabra, en cómo nos desenvolvamos con la gente. Pero para eso necesitamos reconocer delante de Dios que somos débiles, hermanos. Somos débiles delante de Dios. Ahí es donde vamos a confesar nuestra debilidad y decirle al Señor, Dios me dio esta palabra, hermanos. Una vez que yo estaba, no sé, derrotada, me sentía agotada físicamente, emocionalmente, en todos los aspectos, yo me sentía tan mal, y yo me adoré al Señor y le dije, Señor, ya no puedo, me siento tan cansada, tan agotada, como que ya no tengo fuerza. Le decía al Señor, estoy cansada, ya no sé qué hacer. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que yo he visto tu gloria, le decía al Señor. Yo he visto tu poder manifestado en mi vida, en mi hogar. Pero no puedo, le decía al Señor, ya estoy agotada. Mis emociones están ya bien quebrantadas, le decía al Señor. Pero cuando yo oraba, yo escuché la voz de Dios que me dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa palabra no nos quedó bien grabada en mi mente y en mi corazón, que ha sido la palabra que hasta hoy fecha es de la que yo me he tomado. Y siempre que yo me encuentro en dificultad, yo le digo al Señor, Señor, es tu gracia la que me va a levantar, es tu gracia la que me va a ayudar a seguir perseverando. ¿Por qué, hermanos? Porque así es la vida, tenemos que seguir perseverando y reconocer delante de Dios que somos débiles, que como hijos de Dios podemos pasar por ansiedad también, no nos debemos de asustar. Yo viví asustada mucho tiempo porque yo decía, o sea, ¿cómo un hijo de Dios va a pasar todo esto? Nos ponemos ansiosos cuando nuestros hijos andan rebeldes, cuando tenemos problemas económicos. Y yo pienso que si la ansiedad no fuera parte de nuestra vida, parte de nuestras emociones, no estuviera en la palabra. Pero Dios nos respalda con su palabra hablando de la ansiedad, hablando de la angustia. La angustia es una bola que se siente aquí en la boca del estómago. ¿Cuándo la han sentido? Muchos. La palabra habla de la angustia. El Señor sabía que íbamos a pasar angustia, ansiedad, tristeza. No nos asustemos, hermanos, porque somos hijos de Dios, somos los invencibles. Vamos a estar fuertes, vamos a poder seguir adelante, vamos a seguir perseverando si reconocemos nuestras debilidades delante de Dios, no delante del mundo. ¿Por qué? Porque cuando conocemos nuestras debilidades delante del Señor, delante del mundo nosotros somos fuertes. Ahí sí somos fuertes y somos invencibles. Amén. Y ustedes se pueden dar cuenta, me imagino, algunos aspectos de su vida. A mí me ha pasado, una vez me dijo una tía, y no es por la gloria, sino que ahí me volvió a comprobar que Dios es fiel. Me decía una tía, oye, dice, tú has pasado por muchas cosas muy, muy difíciles, ¿me? Y tú nunca te has caído, me dijo. Dije, se equivoca, le dije. Yo me he caído muchas veces, me dijo. Pero la gracia de Dios es la que me ha levantado. La gracia de Dios es la que me mantiene de pie. Ahí es donde el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas, hermanos. Amén. Así que usted, hermano, gócese cuando se sienta débil delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a saber que ahí en esa debilidad el Señor va a perfeccionar su poder en su vida. Y usted va a poder ser testigo y testimonio de las personas del poder de Dios en su debilidad. Por eso me gusta esta parte donde dice, igualmente en el libro de 2 Corintios, más abajo, en el versículo 10, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y en otra parte que dice, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, dice, para que repose.
12, sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Cuántos se gozan porque son débiles? Amén. Que sabemos que en la presencia de Dios, Dios va a derramar de su gracia. Y Dios va a perfeccionar nuestras vidas, hermanos. Amén. Y quiero leer otra parte de la Biblia, que está en el libro de Primera de Pedro 5:10. Y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Aquí habla, ¿verdad?, de Dios, de la gracia de Dios. Dios es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a mantener firmes. Y esa es la palabra, hermanos, que yo les traigo esta mañana. Hacía mucho tiempo que Dios, de alguna manera, me decía: tienes que testificar lo que tú has pasado. Yo no sé, ¿verdad?, si a alguien le vaya a servir esta palabra, pero yo lo quiero animar a que usted siga perseverando. No se crea siempre invencible y fuerte delante de Dios, porque somos débiles también delante de la presencia de Dios. Y a Dios le gusta que nosotros reconozcamos que somos débiles, que seamos humildes y que busquemos esa gracia, hermanos, porque sabemos que la gracia es un regalo merecido. Es algo que Dios nos da por voluntad, sin esperar nada a cambio. Y somos privilegiados por el hecho de recibir esa gracia de Dios. No se desanime si está pasando por situaciones difíciles. No critiquemos a aquellos que están padeciendo ansiedad y depresión, hermanos. Ayudémonos. Dios nos ha mandado a servir, a ayudar, a dar amor, a orientar. A eso nos ha llamado el Señor. No a criticar. Yo escuchaba una vez una predicación y también fue la que me animó cuando dijo ella: a mí me da mucha vergüenza venir a pararme a decir lo que empecé a decir sobre mi vida, sobre la depresión, todo eso. Y retumbó mucho cuando yo escuché a esta predicadora que dijo: aquello que hoy es tu vergüenza, mañana será tu testimonio. Era mi vergüenza, hermano, venir a testificar que habíamos pasado por esa depresión. Me daba vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a pensar los hermanos si somos hijos de Dios? Pero aquello que es tu vergüenza, el día de mañana será tu testimonio. Y ahí le pides a la predicadora que juzgues la vida de aquel por la cual tú no estás siendo pasado. Ahí le pides que juzgues la prueba de aquella persona cuando tú está siendo pasado por esa prueba. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos cómo vamos a reaccionar en ese momento. Yo me puedo imaginar el dolor de una madre al perder a su hijo. Me lo puedo imaginar y me duele, me puede doler, pero yo no puedo sentir lo que está sintiendo esa madre. Yo me puedo imaginar lo que pueda sentir una viuda, pero no lo puedo saber con exactitud. ¿Por qué? Porque yo no lo he vivido. A eso se refería esta predicadora. Que a veces decimos: mira, si yo fuera él y hiciera eso. No es cierto, hermanos. Si algo Dios me ha enseñado en todo este proceso, es a no decir yo haría, o yo dijera, o yo hiciera. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque no es igual que te cuenten una historia, una prueba, a que tú estés pasando por ella. No es igual. Nunca va a ser igual. No critiquemos a esas personas que están pasando por pruebas, por procesos duros, porque todos somos diferentes, todos pensamos diferentes, todos tenemos debilidades diferentes, todos somos más fuertes en una área, otros más débiles en otra. No sabemos el día de mañana, cuando seamos pasados por alguna prueba, cómo vamos a reaccionar. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios que puede derramar su gracia sobre nuestras vidas, y de esa manera Él puede perfeccionar nuestras vidas, puede manifestar su poder en nuestras vidas,
Así estemos pasando lo que estemos pasando, Dios se manifiesta en nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos testificar la grandeza de Dios. Es ahí donde las personas se van a dar cuenta que al Dios que nosotros servimos, que al Dios que nosotros buscamos, es un Dios de poder. Es un Dios de que, ah, mira cómo está la mujer, y mira cómo estaba, y mira, ahí anda caminando. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de poder, hermano. Y a veces, aunque no tengamos fuerza, pues ahí nos andamos levantando. Porque a veces nosotros mismos nos damos ánimo. ¿Por qué? Porque podemos llegar delante de Dios y clamar delante. Así estamos enfermos tirados en la cama. Porque me ha pasado, ahí acostado yo clamo a Dios. Y todo lo hemos hecho. De alguna manera todo lo hemos hecho. Así que yo ahora les pregunto, ¿quién de ustedes es fuerte? ¿Somos fuertes, hermanos? Somos fuertes para el mundo, dice la hermana Elvia. Somos fuertes para el mundo. Dios nos permite ser fuertes para el mundo. Pero qué hermoso es cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios y le confesamos nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que somos débiles delante de Él. Reconocemos, Señor, que yo necesito tu gracia para permanecer, para perseverar, para luchar, para guerrear por aquello que es mío, que es mi familia. Y así le digo yo al Señor: Señor, dame la fuerza para yo seguir guerreando por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, porque somos tus hijos. Y yo reclamo las promesas del Señor. Digo, Señor, tú no sacaste a mi esposo de la droga para que se debatiera en esa depresión. No, porque ese no es el Dios que yo conozco. Porque el Dios que yo conozco es el Dios de poder, el Dios que sana, que restaura, que salva, que liberta, que rompe cadenas y quita toda enfermedad, hermanos. Así que gócese, porque Dios es bueno. Gócese, porque así sea la situación por la cual usted esté pasando. Usted no está solo, no estamos solos. Dios está sobre nuestras vidas. Y gócese, porque la gracia de Dios también está sobre nuestras vidas. Es un regalo, es un privilegio. Amén. Y pues esa es la palabra que yo traía para ustedes, hermanos. Dios quiera que sea de bendición para sus vidas, para sus hogares, para que podamos ayudar a otras personas. Dios ha sido muy bueno conmigo. He tenido oportunidad de compartir mucho sobre esta palabra. He investigado mucho sobre el tema de depresión, ansiedad, mucho, mucho, y eso me ha ayudado para ayudar a otras personas, incluso a la misma familia. Porque ahorita tengo una hermana que, por situaciones muy duras que ha vivido, ella tiene problemas y tiene que ser atendida por una psiquiatra. Entonces yo le digo al Señor: Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Por qué ha sido pasada por procesos? Porque Dios quiere enseñarnos algo para que podamos orientar a otras personas. Amén. Amén. Así que antes de terminar, hermano, le quiero cantar la alabanza. Amén. Desesperado,
Una alabanza más a Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén.